Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Estamos otra vez con Elena Torrico. Hola, ¿qué tal, Elena? Muy bien, Dani. Y Elena nos va a hacer un trabajo con un jersey. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un arreglo mixto en recalce y tijera en un jersey a capita o así tipo cachorro. Bueno, un trabajo que se pide bastante en la peluquería comercial, ¿no? La verdad es que queda atractivo para el cliente y también a la vez cómodo para el mantenimiento diario del perro. Pues bueno, vamos a ver cómo hace Elena este trabajo con el jersey. Este Joey es el modelo que voy a utilizar para hacer el corte tipo cachorrito. Es un jersey terrier de unos 2 añitos, con el pelo bastante lanoso, y para hacer el corte capeadito tipo cachorro voy a utilizar la siguiente herramienta. Voy a utilizar unos recalces de una medida media o larga, entre el 19 mm y el 16. Para ello utilizaré una cuchilla de corte del 30 o de 0,5 mm, la máquina de corte, una máquina de retoque y tijera curva tipo chanker de esculpí y la pequeña curva para las caritas, y todo y con un peine de corte. Primero montamos la cuchilla, siempre la pongo a funcionar antes de encajarla, y luego encajaríamos el recalce, ¿vale? En este caso voy a usar unos recalces metálicos, y este en concreto del número 19. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. En cambio de recalce voy a usar un número más bajo, en este caso un 16 mm, para hacer un poquito más marcada la zona de la garganta, del pecho y la zona de la parte trasera de las patas. I'm going.
una vez que hemos quitado la mayor cantidad de pelo con el recalce, vamos a quitar un poco, borrar un poco las marcas con la tijera tipo chanque y a dar un poquito de forma en las patas. Una vez que el cuerpo ya lo hemos trabajado, voy a pasar a cortar las patitas de atrás. Para ello prefiero utilizar unas tijeras curvas, aunque en las zonas en las que la densidad es un poco más pobre, volveré a utilizar las tijeras de tipo chanker. La pata delantera, siguiendo más o menos la misma proporción del grosor de la patita que hemos hecho atrás, trabajaré una pata recta en forma de columna, empezando redondeando la base de la pata. Thank you.
trabajar la cola con el dedo vamos siguiendo las vértebras hasta que notemos cuál es la punta de su rabo. Una vez que la notamos, cortamos recto o también podemos hacer un pequeño rulito y cortamos. Una vez que hemos cortado el pelo que sobra de la punta, hago la cola en forma de media luna, dejando más corto la zona cercana al ano, dejando el punto más largo más o menos hacia la mitad de la cola y volviendo otra vez a disminuir en forma de media circunferencia hasta llegar a la punta. Para la cabecita vamos a ponerle un moñito a Joey. Para ello vamos a coger de referencia el rabillo del ojo y tenderemos con el peine una línea recta hasta la inserción de la oreja. En el otro lado lo haremos exactamente igual y cruzaremos recto de inserción a inserción de la oreja, haciendo así una especie de cuadrado para coger el moñito. De la oreja al completo, más o menos aproximadamente un tercio, el tercio de la punta, lo pasamos con la máquina más o menos a 1,6 mm, intentando siempre que la oreja quede plana y apoyada en nuestros dedos, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Una vez rasurado el tercio con una tijera y marcando el final de su oreja con la uña, podemos ir repasando la punta de manera que quede un corte lo más limpio posible. Thank you.
Pues bueno, ya habéis visto cómo se puede hacer un trabajo comercial en Your Site Real. Has usado primero una máquina para ir más rápido, pero luego hay que acabar puliéndolo, ¿verdad? Porque aunque vaya rápido, hay que dejar el perro. Claro, en el trabajo comercial lo que una de las cosas que priorizan es el tiempo del arreglo. Entonces, con el recalce y con la máquina, pues podemos así aligerar parte del trabajo, pero luego aún así siempre hay que pulir y terminar a tijera. ¿Cómo se llama este chico? El Yowi. Pues muchas gracias a los dueños de Yowi por prestarnos al modelo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos!